En las instalaciones de bomberos se llevó primero a la asamblea del 71 ejercicio y después se pasó a una reunión de comisión directiva donde se tenían que elegir nuevos consejeros y presidentes que se vencían los mandatos. Y bueno, por unanimidad fue elegido presidente por 4 años. ¿Cuándo se llevará adelante la presentación de la lista? Bueno, el lunes, si Dios quiere, a las 19:30, 20, 20 horas más o menos, vamos a presentar a los 24 miembros. Muchos son renovables, o sea que son los que siguen en los que venían trabajando, y hay algunas personas, vecinos de Olavarría, que se van a incorporar. ¿Cuáles son las sensaciones, expectativas y los proyectos de cara a la nueva gestión? Bueno, sí, Bombero es intenso. O sea, indudablemente que está bueno, es un lindo desafío. Yo hace casi 8 años que estoy, conozco lo que es bombero, estuve de vicepresidente, pero está bueno el desafío, el grupo que estamos conformando está muy bueno, la gente que también viene, que tiene mucha experiencia. Le vamos a dar una impronta social, institucional, vamos a salir a buscar nuevos espacios. Yo creo que bombero tiene que salir. Hoy creo que está medio en un ostracismo bastante marcado, y creo que nosotros le tenemos que dar otra impronta y vamos a salir en ese rumbo. Bombero está bastante estabilizado hoy, no es que tengamos una situación alarmante ni nada. O sea, mientras se mantengan los niveles de recaudación como están, Bombero vive, digamos. No podemos hacer salirnos de esa huella donde están transitando hoy. Donde no se puede por ahí crecer en algunos aspectos, pero la institución está saneada, realmente está prolija y está bueno porque es una institución donde hay más de 140 hombres, hay sueldos, hay un montón de inversiones que se han hecho y que se van a seguir haciendo, pero bueno, hay que salir a recaudar, hay que salir a buscar recursos para no estar tan al límite por si se llega a caer alguno de los dividendos que entra al cuartel. ¿Cómo está en la actualidad la relación con el municipio? Está bien, obviamente, porque ellos nos dan el 26% del estacionamiento, que no es poca cosa, es un dinero importantísimo para la institución, y obviamente que está bien, pero siempre hay que avanzar, y seguramente nos vamos a juntar con el intendente en algún momento para charlar y avanzar en algunos temas.